Felizmente he traído la llave acá, las he cerrado. Mire, una es la llave de mi corazón y la otra es la llave de otro lado que no les voy a decir. Muy bien, ¿qué me decías, Dieguito? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué se le pelean si la vida es tan corta? ¿Por qué no disfrutan el baile y se concentran en sus pasos? Estoy hablando de Melissa Paredes y Lacy Suárez. Amarga me tienen. Un nuevo enfrentamiento se dio en la academia. Esta vez Lacy Suárez y Melissa Paredes tuvieron un intercambio de palabras que se inició en la semana durante los ensayos de la academia. ¡Ay, no se cabe, Vita! Vita, claro. ¿Cómo se llama el encuentro de Vita? Yo pensé que había ensayado, ¿desde? ¿Por qué? Oye, ¿cómo dice que sí, mi amor? Oye, ¿cómo está? Oye, ¿puedes sacarte esa cosa de la cabeza? Es Halloween, yo celebro la canción criolla. ¡Celebra tu baile, mi amor! ¡Te veo ahí, pero...! El tango que has hecho de dos soles, yo lo voy a ¿de dos soles? De dos soles. Oye, perdóname, por favor. Estaba contramada de estas niñas que eran, ¿no? ¿Me va a decir a tu baile, Lidia? Gisela le reveló a Lacy que sus demás compañeros también opinan que su participación no se siente. Gabriel ha dicho que estás caminando por la sombrita. Y Santiago Suárez ha dicho que todavía no ha bailado. Santiago Suárez ha dicho, yo soy el único Suárez que baila aquí. Facundo ha dicho de ti, digo, mejor pongan un cono que nadie se va a dar cuenta porque Gabriela está pasando desapercibida. ¡Lo ha dicho Facu! Melissa intentó aclarar cuál fue su intención al ingresar al ensayo de Lacy, pero la bailarina no se quedó callada y lanzó una advertencia. Yo no entiendo, yo de verdad te juro de todo corazón que yo entré a su ensayo para espabilarla, para decirle, amiga, te estás durmiendo, te estás quedando. Y la otra me ataca, no te pases. Ay, otra. Yo no entiendo por qué ella va, interrumpe mis minutos en el momento de ensayar, ingresa a burlarse o a molestarme. De verdad que sí siento un poco de incomodidad. Yo la estoy conduciendo acá, no me busques porque me vas a encontrar. Y de verdad que a mí no me gusta. Estoy tranquila por ese momento. Es más, estoy tranquila por ese momento y yo no quiero tener ningún conflicto con ella. ¿Estabas acá? ¿No te habías ido? Bueno, pero lo que se lo digo acá se lo puedo decir en su cara. Yo no tengo ningún problema. Yo voy a ir a visitar la academia. Voy a ver quién se está metiendo a los ensayos de la otra. Concéntrense y pongan toda su energía en su baile.